excusen, mi gente. So, la pregunta es, ¿tú te quieres? ¿Tú te amas de verdad? Porque si tú te amas, tú no te puedes conformar. Y nosotros siempre tenemos miedo de estar solo o sola. Entonces, mejor nosotros nos ponemos en peligro de nuestra vida. Cuando hablo de peligro, no estoy hablando de pistolas ni nada, estoy hablando de peligro de felicidad por nuestro miedo. Hay mucha gente que me dicen, Bianca, yo quiero estar con esta persona, pero yo lo más le digo, espérate, antes que tú me dices sus cualidades, quiero preguntarte algo. ¿Estás feliz con esta persona? Claro que van a decir sí, porque en realidad, si dicen que cuando, aunque digan que no en su mente, no van a decir la verdad. Y se están mintiendo a sí mismos, y eso no es amor propio. Tú tienes que ser firme con tu felicidad. Si a ti te gusta cantar, tú te despiertas cantando diario, en el baño cantando, limpiando cantando, en el carro cantando, y tu pareja no le gusta tu cantadera, entonces tú tienes que hablar con él y decir, oye, yo amo esto. Yo no lo voy a cambiar porque es algo que yo amo. Ya si tú eres una persona que, no me gusta que tú dejas los trastes sucios, claro, con eso tú puedes arreglar. Son cosas que tú puedes arreglar con tu pareja, pero tú tienes que darte cuenta si tú te estás cambiando tú. Tú no quieres cambiar tu forma. Tú no quieres cambiar algo que te hace feliz porque otra persona lo dice. Pero esto también es una batalla muy difícil, porque a la vez las personas se confunden. A mí me gusta salir a la calle, eso me hace feliz. Eso es mentira, el del diablo, porque antes de que tú eras un niño, cuando tú eras un niño o una niña, a ti no te importaba la calle. Otra cosa te hacía feliz. Cuando tú piensas, ¿cómo yo era cuando era chiquita o chiquito? ¿Qué yo hacía cuando yo era chiquita o chiquito que nadie me podía decir que no? Yo siempre era una persona de risa. Cuando yo era chiquita, me gustaba entretener a las personas. Desde chiquita. Antes de la bebida, antes de los cigarrillos, antes de la calle, antes de los hombres, etc. Esa era yo. Y hoy en día todavía sigo siendo así. Pero ¿qué pasa? Pasé por relaciones donde yo tenía que cambiar mi forma de ser por estar con una persona. Y aunque yo tenía la persona que yo quería, yo no estaba feliz y yo estaba en una relación tóxica. Por la razón que yo no estaba feliz, me estaba actuando, puse una máscara para que esa persona no se va. Pero ¿para qué yo quiero estar con una persona si yo no puedo ser yo? La máscara no es para siempre. Tú no ves que la gente, pero yo no lo conocí así, ella era diferente cuando yo lo conocí porque fue una pantalla. Pero no es porque eso, la gente son malas, es porque quieren agradecerte. Y por querer agradecerte, hace una pantalla, una imagen que no es. Y por eso que muchas relaciones no funcionan. Porque uno se miente sí mismo y a la persona. No lo hacen por mal, pero es mal para su ser. No puedes entrarte en una relación o estar con una persona que no te quiere por cómo eres. Yo soy full con mi padre. Full. Si tú no puedes aceptar, no estoy diciendo que tú tienes que aceptar una relación con mi padre, como él tiene que tener una relación con mi padre, no. Pero él sí tiene que aceptar que yo tengo una relación con mi padre. Yo no voy a dejar a mi padre porque él no lo acepta, vamos a decir, por ejemplo. Gracias a Dios que no es así, pero eso es. Si él no aceptara a mi padre, yo no lo acepto a él. Porque mi felicidad es mi padre. Aunque él me puede hacer mi felicidad, pero yo voy a estar viviendo con esa duda atrás que, coño, yo no puedo ver a papi. Entonces, ¿quién es la mala? Yo. Estoy dando un ejemplo. Entonces tú tienes que pensar, antes de meterte en una relación, si esa persona, por eso que uno se mete en una relación, pum, así, no dice la verdad, miente de comienzo, para que él pueda sentirse bien, me voy a poner maquillaje todos los días, para que me vea linda, sabiendo tú que tú no te despiertas con maquillaje todos los días. Entonces tú tienes que estar cansada que todos los días, porque también el primer mes, 2 meses, 6 meses, está bien, tú puedes ponerte maquillaje todos los días. Va a llegar un momento que tú te vas a cansar de ponerte maquillaje. ¿No sabes lo que va a pasar? Él va a estar aquí ya con la relación por la razón que tú le mentiste que tú eras así. Entonces, si tú tienes que maquillarte todos los días para que un hombre se pueda sentir una atracción hacia ti,
tú estás mal. Pero no le echo culpa al hombre, porque el hombre está buscando lo que a él le gusta. Pero tú estás tratando de ser la persona que a él le gusta. Eso no es así. Tú tienes que ser tú. Y creo que tarde o temprano va a llegar una persona que te va a querer por ti. Mucha gente dice, oh, yo no creo en el amor, yo no creo en esto. No. Deja de ser esta persona que tú odias el mundo y que tú odias el amor por decisiones tuyas. Yo hice errores en mi pasado. Yo cambié mi forma de ser por una persona, por varias personas en realidad. Porque yo era muy different. Y yo dije, coño, yo siendo tan diferente, yo nunca voy a encontrar a mi pareja de edad. Duré tiempo. Y dije, ¿sabes qué? No me importa ya. Me voy a amar. Voy a aceptar que yo soy así. Voy a ver las cosas que yo tengo que arreglar. Porque como persona tú sabes lo que está mal. Y tú, una mujer, un hombre real, no es un hombre que tiene dinero, no es un hombre grande, no es un hombre con ropa, es un hombre, una mujer que acepta sus fallos. Y no corren de sus fallos. Buscan la manera de arreglarlo. Si tú estás alrededor de personas o estás en una relación donde no eres tú, salte. Aunque duela, salte. No porque esa persona es malo, es que todavía tú no estás preparada o preparado para una relación porque todavía no te amas tú. Sé que suena difícil, pero el momento que tú te amas tú, te aceptas tú, no tienes de tus fallos tú, suelta el pasado tú, tú siempre vas a vivir en una vida infeliz. Porque cuando tú no puedes ser quien tú eres infeliz. Y la mitad, más de la mitad de las personas que yo conozco hoy en día, tienen una pantalla. Y en su casa, en su soledad, en su cama, están llorando por dentro. Y yo quiero que eso cambie. Porque hay personas, por ser una persona que no son, están perdiendo su verdadera esencia de la vida. Si tú tienes una pareja que no te apoya en lo que tú necesitas hacer o quieres hacer, por ejemplo, yo estoy en mi casa, estoy apoyando a mi novio que está en el gimnasio. Yo no puedo ser una mujer celosa. No puedo. Porque me estoy jodiendo yo. Él está allá. Yo no sé lo que está haciendo. Solamente cuestión de fe. ¿Verdad? Pero él tampoco sabe lo que yo estoy haciendo. Pero él sabe, porque desde el principio él sabe cómo yo soy. Y si yo no puedo aceptar que le gusta el gimnasio, él está mal para estar conmigo. Porque eso es lo que le hace feliz a él. Yo soy una mujer que a mí me gusta hablar y conocer personas y ayudar y subir cosas en mi Instagram. Yo soy una persona social. Si él no le gusta o no apoya que yo soy social, entonces yo estoy mal. Los dos comprendemos que somos una pareja. Pero también tenemos nuestros propios sueños. Mi sueño es ayudar. Su sueño es ser grande en el gimnasio. Quiere ser un fitness expert. Entonces, yo soy una mujer que yo apoyo lo de él. Confío en él, acepto lo de él hasta que él me demuestra algo diferente. Pero yo no le voy a tirar leña al fuego diciendo que está haciendo algo por mis inseguridades. Entonces, si yo tengo inseguridades, yo tengo que buscar maneras de dejar de ser insegura. ¿Y cómo yo hago eso? Me doy cuenta de mis cualidades. Si él me falla a mí, ¿quién pierde? ¿Él o yo? Eso es lo que yo pienso. Yo soy una mujer que trabaja. Una mujer inteligente, una mujer que no se ve mal, una mujer que quiere, una mujer, sabe, que yo estoy enfocada en lo mío, una mujer positiva, ayudo, yo puedo estar, yo puedo ganar dinero con él, sin él, etc. ¿Quién falla? En realidad, yo me amo tanto
Todavía hay fallitos que estoy arreglando, pero yo me amo tanto que yo me doy cuenta, todo es temporal, pero tampoco lo pienso. Yo no sé lo que es temporal, yo no sé lo que es para siempre. Como quiera, nada para siempre porque todito nos vamos a morir. Pero yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Muchas veces yo digo, coño, yo no me he arreglado las uñas, coño, estoy fallando. No por él. Ah, que yo tengo que tener mis uñas lindas para que todo el mundo hable. No, no, por mí, porque yo me siento incómodo que mis uñas no están arregladas. No porque una persona va a hablar de mí, a mí no me importa, porque nadie está en mi situación. Yo pienso en lo que me hace feliz a mí. Mucha gente vive por la otra persona y eso está mal. No vives por otra persona, vives para ti. Si tú no te amas, nadie te va a amar. ¿Sabes por qué? Porque tú estás demostrando a alguien que no eres tú. Sorry. Nadie te puede amar si tú no te amas. ¿Cómo te pueden amar si no demuestras quién tú eres en realidad? Me están llegando a lo que estoy diciendo. Ups, escúchame. Están llegando a lo que estoy diciendo. Si tú. Crees que no vales nada. Piensas que no tienes cualidades. Emma, voy a decir algo sumamente fuerte. Muy fuerte. Si tú estás con una pareja y tú piensas que esa pareja te puede dejar así en un instante, pregúntate por qué. Pregúntate por qué. ¿Por qué mi pareja me puede dejar? ¿Soy vaga? ¿O soy vago? ¿Lo ayudo en la casa? ¿La ayudo a ella también? Son para los hombres, él muere. ¿Estoy haciendo su vida más fácil? ¿Estoy trabajando? ¿Estoy ayudando con niños? ¿Estamos pagando mitad-mitad en renta? Porque la gente tiene esta expectativa que las mujeres no paguen nada en la vida. Por eso que muchas veces yo no me siento mal cuando dice, ay, me dejó por otra. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué te dejó por otra? Tú no tienes una razón por qué. No, porque yo fui buena. Mentira. Normalmente siempre es mentira. Puede ser que a veces que el hombre es un perro, pero mentira. Porque nunca, siempre dicen que ellos estaban perfectos. Y eso es mentira. Y tú muy bien lo sabes. Él me conoció, por ejemplo, las mujeres se ponen muy cómodas. No se afectan, igual que los hombres, no se afectan. No se cuidan la piel, no se cuidan los cabellos, dejan las uñas todas regadas. Tienen la casa vuelta un reguero, pero cuando lo conocieron siempre estaba arregladita, siempre tenía su cabello normal, bien chula, siempre tenía la ropa bien, estaba fit. Entonces, cuando tú estás con una relación, te pones cómodo o cómoda. Entonces, si un hombre, una mujer te pega cuerno, hay una razón por qué. Por eso que yo digo, tú no puedes ser una persona falsa porque te va a cansar tarde o temprano. Si tú eres una persona que tú actúas, que tú eres limpia, que tú eres esto, que tú eres esto, que tú eres la más burra, tú tienes que ser así. Ese tiene que ser como eres de verdad. Tú tienes que ser así. Pero si tú estás haciendo una pantalla para que tú puedas conseguirte un novio, tarde o temprano tú te vas a cansar. O él va a ver quién tú eres en realidad y todo va a romper. Deja de estar mintiéndote, por favor. Por favor, si a ti no te gusta ponerte taco, no te pongas taco. Si a ti te gustan los tenis, ponte tenis. Si a ti te gustan las gorras, ponte gorras. Si a ti te gusta tu cabello lacio, pon tu cabello lacio. Si a ti no te gusta extensiones, no te lo pongas porque otra persona te va a querer porque te vas a tener cabello largo. Yo no tengo cabello largo. Mi novio es fisiado y loco con cabello largo. Y yo no le gusta extensiones. Dice, oye, yo me pongo extensiones cuando yo quiero. Yo me lo quito cuando yo quiero. Mi cabello son cortos. Lo estoy dejando crecer, pero mi cabello son cortos. ¿Tú crees que tú puedes estar conmigo con mi cabello corto? Sí o no, desde el principio. Yo no estoy contigo por tu cabello. Ah, ok. So, estamos claros ahí, ¿verdad? Sí, ok. Yo no bebo alcohol. Tú puedes salir a hacer lo que tú quieras, pero yo no bebo alcohol. ¿Tienes un problema que yo no bebo alcohol? No, ok.
Yo tengo un hijo. ¿Tú tienes problema que yo tengo un hijo? Yo soy una mujer trabajadora, que cuando yo estoy trabajando no me gusta que me jode nadie. Y soy una persona que si yo tengo que ir a hacer un trabajo, lo voy a hacer. No tengo problema que tú vayas conmigo, pero yo soy así. ¿Tú tienes problema con eso? No. Ok. ¿Qué tú tienes problema? Tengo problema que los tigres te tiran y tú respondes, si no es nada de negocio. Ok, está. ¿Qué yo hice? Los hombres que me tiran, que no me están hablando de negocio o consejos que necesitan para su pareja o cosas respetuosas, yo no hablo con esa gente. Lo dejo en visto. ¿Pero por qué? Eso no soy yo. Yo no soy así. Yo no soy una persona que le gusta que los hombres le tiran. Eso a mí no me importa. Yo le está bien. Una cosa que yo puedo cambiar. Pero si me dice, yo quiero, nunca quiero ver tu hijo. Pero espérate, mi hijo es mi felicidad. Tú te puedes ir por ahí mismo. Hay mujeres que dicen, ay, pero es tan lindo Eli. Ay, no. Ay, ¿qué puedo hacer? No, no, no. Tú tienes que hablar de principio todo lo que no te gusta, que te gusta. Y esa persona sabe muy bien quién tú eres. Entonces, si tú no dices todo de principio, la relación no va a durar ni dos meses. Si ustedes están tratando y hablaron de verdad, no van a perder años en una relación que no sufría. Pierdan un mes, 2 meses. Deja de estar mintiendo porque dicen la verdad después de 6 meses. Come on. Come on. Despiértanse. Tú no tienes que estar con una pareja si tú no estás feliz. Si tú no estás feliz, algo está mal y todavía no puedes. Si tú estás en una relación que ya tú no puedes salir, como tú dices, te voy a decir algo, tú puedes salir de cualquier relación. De cualquier relación tú puedes salir. Ah, es que yo lo amo, pero tú estás infeliz. Ah, es que yo lo amo, pero tú no puedes hacer nada. Ah, que yo lo amo, este golpea. Ah, que yo lo amo, pero él sale y tú te quedas en la casa. Ay, que yo lo amo, pero te pega cuerno. Ay, que yo te amo, pero te dice pila de cosas feas. Ay, que yo lo amo. Entonces, ¿sabes qué? Tú estás donde estás porque quieres estar ahí. Hay de mujeres que se ponen una pantalla de tristeza y todo. No, es porque tienen miedo de salir. Tienen miedo. Yo prefiero aguantar golpes porque tengo miedo que voy a estar afuera durmiendo en la calle. Coñazo, búscate un trabajo, coñazo. Quédate en una casa ajena, coñazo, rente una habitación. Tú no tienes dinero, búscate la manera. Trabaja para salir. Pero si tú te vas a quedar tu vida entera en un lugar y tú tienes miedo sobre salir, tú tienes miedo de salir, tú sabes que deja de estar llorando de tu situación y quédate callada. Porque tú si no vale nada hablar, si no vas a hacer nada al experto. Es así. Y la gente dice, no, mira, que tú sí hablas. No, yo estaba en una relación tóxica. Yo estaba en una relación que me daban golpe. Yo estaba en muchas relaciones malas. Pero era porque tristemente, yo estaba en muchas relaciones. Porque yo soy una persona demasiado real. Que la gente no me aguanta de tan real que soy. No, que yo no voy a decir que yo soy cuero, que yo soy esto, porque eso no es, nunca fue el peto. Si yo podía quedarme con el primer hombre que yo conocí, quisiera yo, pero no, no pasó así. Pero, ¿sabe por qué? Yo no me quedé conforme. Yo no me voy a quedar en una relación solamente porque tengo miedo de lo que los demás van a hablar o tengo miedo que yo no puedo sobresalir de ahí. No. Mierda a todo el mundo que hablan mal de mis relaciones. Me da mierda, no me importa. Porque en realidad es mi felicidad. Y la gente no sabe por qué yo pasé y por qué no pasé. La gente no sabe. La gente solamente sabe que yo estaba con fulano, que yo estaba con fulano, pero no saben lo que me hizo fulano, no saben lo que me habló fulano, no saben quién me pegó cuerno fulano, no saben la realidad. La cosa es que sí saben que yo no soy como muchos o muchas que se quedan en una sola relación fatal solamente para que la gente no hable. No. No. Mi felicidad es primero. Entonces yo mismo me dije, ¿sabe que yo estoy harta de estar hablando con tanta gente? Yo mismo, mira, coño, yo hablé con fulano, hablé con fulano, hablé con fulano. Ya, ¿sabe qué? No voy a hablar por un tiempo. No voy a hablar por un tiempo. Y yo aprendí un tiempo solo, así, ¿sabe qué? Porque yo hice, te parece la verdad, para que tú puedas ver cómo yo hice esto. Yo cogí fulano. ¿Cuáles eran mis problemas con fulano? Yo bebía, yo salía, ok. Yo puedo ver por qué él se hizo así, pam. No, no miré lo de él, hizo ok. Ahora, fulano, era celosa, era esto, ok.
esta pega con esta, porque todos pasaron por lo mismo. So, ok, eso es un problema que yo tengo que cambiar. Vamos con el próximo, ok, esta. So, no sé, yo hice esto, él me hizo esto y esto y esto, ¿por qué será? Entonces yo comencé a hacer matemática. Ok, este es igual que este es igual que este, entonces tengo que sacar esa de mi vida, ya yo sé que tengo que arreglar esto, tengo que hacer esto, ok, sí, yo soy celosa, tengo que soltar el celo. ¿Y qué pasó? Con tantos errores, arreglé mis errores. Porque no es verdad que yo tenía, como decir, tres relaciones, que los tres me dejaron por algo. Casi lo mismo. Celo, celo, celo. ¿Verdad? O me pegaron cuernos por celo, celo, celo. O me esto por celo, celo, celo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema. Soy celosa. ¿Qué yo tengo que hacer? Arreglar mis celos. ¿Cómo puedo arreglar mis celos? No puedo tener nadie a mi alrededor y yo tengo que comenzar a amarme yo. ¿Puedo decirte algo de mi ex? Yes, yes you can. Está claro, mi amor. Eso es lo que hice. Y lo arreglé. Claro, tengo un poquito de celo en mí, pero casi mente lo puedo controlar. Ok, esta persona no le gustaba cuando yo bebía, yo me puse agresiva cuando yo bebía con este, yo le di golpe cuando yo me bebía. Entonces, ¿qué pasa ahí? No puedo beber. Tengo un año y medio que no bebo alcohol. Pero ¿cómo yo supe que yo tenía un problema de alcohol? Porque nadie quiere darse cuenta que tiene problema. Yo me di cuenta porque yo calculé mis errores, vi, ok, con estas tres personas el problema era el alcohol. Mejor por DM. Ok, tírame por DM, mi amor. Saqué alcohol de mi vida. Tú tienes miedo que la gente van a hablar de ti, pero la gente que hablan de ti no hace nada para tu vida. Entonces, ¿por qué a ti te interesa tanto? Tu vida es una. Tú vives una sola vez. Entonces, vívelo, vívelo bien. Arréglate tú, porque tú eres la primera persona en este bendito mundo que pone excusas. Más nadie. Tú no estás en el gimnasio, tú no tienes el cuerpo que tú quieres porque tú no quieres hacerlo. Tú no estás con el hombre adecuado porque tú no quieres salir de la relación que tú estás. Tú no estás ganando dinero porque tú estás haciendo las cosas vagamente. Tú no tienes el apartamento que tú quieres porque tú no estás buscando la manera de trabajarlo correctamente. Porque mucha gente quiere salir, oh, yo voy a ser un bottle girl. Un bottle girl. ¿Está bien? Porque no, yo entiendo mujeres que tienen que hacer eso para salir, para comenzar. Pero sabe que se quedan ahí. Coñazo, tú eres una mujer con valor, sal de ahí. Úsalo, busca ese dinero y éntrate para la universidad. Estudia para que tú puedas salir de ese bendito mundo. Pero no, la gente le gustan las cosas fácil. Y eso es lo que pasa. Le gustan las cosas fácil. Los hombres también. Oye, yo voy a ser bartender. Yo voy a ser stripper. Escúcheme la palabra, voy a bregar con hombres para que me puedan hacer $1,000, que yo conozco muchos, así. Y me da pena, vergüenza. Pero ellos quieren estar ahí y ellos se odian su vida, pero se quedan ahí porque tienen dinero fácil. No, tú no tienes, mucha gente tiene que hacer algo malo, pero si tú estás haciendo algo malo, coñazo, usa esa cosa mala para salir. Porque yo no puedo, yo no soy quien dice que la gente que vende drogas son malos. No, yo no puedo decir eso. Por ejemplo. Pero coñazo, si tú necesitas, si esa es la única manera de tú salir, vamos a decir. Si esa es la única, porque hay gente que esa es la única manera. Entonces, ¿por qué tú no trabajas para ganar lo que tú necesitas para salir? ¿O tú prefieres quedarte ahí? Las decisiones son de uno, no las situaciones, es la decisión de uno. Tú puedes estar en una mal posición, seguro hacer algo malo, pero tú sabes lo que tú pasa. Te quedas ahí y sigues haciendo lo malo, sigues haciendo lo malo, porque lo malo es fácil. Lo bueno no es fácil. Yo me doy un aplauso. Yo me doy un aplauso. A mí no me importa que nadie me lo dé. Yo me doy un aplauso. Porque el año pasado, ah, no, un poquito más, un año y medio pasado, yo vivía con mi padre y yo era una reina. Carro, mansión, casa, no tenía que pagar ni un peso. Fui yo mismo que me di cuenta, coño, no quiero esta vida, yo quiero salir. Si yo tengo la felicidad que tengo mi familia, que me pueden apoyar, entonces, ¿por qué no estoy haciendo algo para mí? Si lo tengo fácil, ¿sabes lo que dice? Y dice, ¿sabes qué? Ya está bueno. A los 37, a los 27 años,
Cojicaco, a los 27. Tengo 30. Tengo 30. Anyway, a los 27 años yo me di cuenta. So, no es tarde para nadie. En un año conseguí mi apartamento, conseguí mi carro, trabajo, estoy haciendo mi propio negocio, etc. Sola. Sin mi papá, le dije a mi papá que no quería nada de su dinero. Igual que mi mamá, nada. Yo me quedé durmiendo en Nueva York, en calle, casa de amistades, rentando habitaciones, cosas que yo no quería hacer, pero lo hice porque yo dije, voy a salir de esto. Por eso que yo soy tan lanzada y yo digo las cosas como son, porque yo, a mí no me gustan las excusas. Porque la gente dice, oh no, que tú nunca estás pobre. Mierda para ti, porque sí. Ah, que tú nunca has pasado por un hombre que te da golpe. Ah, sí. Ah, que tú has pasado por esto. Ah, sí. Yo pasé por muchos que muchos no saben. Y por eso que yo soy tan fuerte y por eso que yo me gusta motivar. Porque ustedes han metido esta mierda en su cabeza que no pueden. No importa si tu papá no es un pelotero. No importa si tú no eres un modelo. No importa si tú no fuiste para la universidad. No me importa. Tú sí puedes, pero tú tienes que comenzar a amarte tú y hacer lo que a ti te gusta y tener tu mente para ti. Y si tú consigues una pareja en el momento ayudándote a ser tú, ten dale. Si no, mierda, yo no estoy en tiempo para nadie. Yo no estoy en tiempo para nadie. So, eso es lo que yo quería hablar en el día de hoy, mi gente. Dale caco, dale mente. Comenta abajo. Mándale esto a tus amistades. Lo voy a subir ahora en mi IGTV. Entra para mi IGTV, que siempre tengo muchos consejos ahí. Mi gente, por favor, ya dejan las excusas. Please. Dejan las cosas. Se te quiere. Bye bye.